Bienvenido una vez más y seguimos informando por tu canal Faranduleros Boy. En esta ocasión vamos a hablar de las declaraciones que Alessandra MVP hace sobre sus glúteos, mi gente. No sé si ustedes recuerdan cuando Alessandra MVP hizo el live que rompió el millero en las redes sociales, respondiéndole a Dalisa Alegría diciendo que no mencionara a su hija. Ni en bien ni en mal. Pues Alessandra había hecho ese video live acostada a boca abajo porque días antes fue hospitalizada por los glúteos. Le bajaron los glúteos y tuvieron que hacerle algo de emergencias. Así que en esta ocasión presten atención a un cortecito donde ella explica un poco sobre esto. De igual manera el video completo estará disponible en su canal de YouTube. Alessandra MVP, lo pueden ir a ver. Vamos a ver. Sabía que a mí me pasó lo mismo. Cuando yo me consultaba con el doctor, él me decía, no, lo que pasa es que tú engordaste, que subiste de peso, pero mentira, o sea, eso no tenía nada que ver, realmente los glúteos a mí nunca me bajaron. Entonces, cuando fui y me hice otra resonancia magnética, definitivamente mis glúteos estaban llenos de biopolímero y falcolmo, o sea, me pusieron unos implantes arriba del biopolímero, por eso es que mis glúteos se veían tan vulgares, tan feos, se veían grotescos, o sea, era algo terrible, de verdad, que yo no me sentía bien para nada, no me sentía conforme. Yo tenía miedo, yo quería quitarme los biopolímeros, pero ya yo no confiaba, porque esa mala experiencia, o sea, fue algo horrible, entonces yo realmente no confiaba ir en otro lugar, entonces... Bueno, ahí ustedes vieron parte de lo que dice Alessandra mediante sus glúteos. Ella realizó un video, vuelvo y reitero, está disponible en su canal de YouTube, donde ella habla sobre esta situación. También dice sentirse bien con el nuevo tratamiento que está utilizando. Y así sucesivamente. Así que déjale tu comentario a Alessandra MVP. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema. Otra polémica en las redes sociales. Residente Calle 13 en esta ocasión hizo un video donde se refiere nuevamente a los artistas que no escriben sus canciones. Muchos artistas molestos con las declaraciones de Residente. El ataque constantemente que Residente le da a esos artistas que interpretan, no escriben, mi gente. Lo más grande del caso es que Cosculluela se introduce en la conversación que vamos a leer la nueva polémica. Residente dice aquí, poetas y raperos, encontré una forma sencilla de explicar el por qué para ser rapero tienes que escribir. Salud a todos los que escriben y a los que no también. Dice Cosculluela aquí en respuesta a lo que dice Residente. Díselos con nombres a los que no escriben, que a mí me pasa lo mismo con los que creen que están duros en la tiradera y son unas mierdas. Esto es una tiradera claramente para Anuel AA, lo cual Anuel AA le tiró a Cosculluela y se mató él mismo. Todo el mundo está claro de eso. Aquí Cosculluela le deja caer la pesa a Anuel AA, miren. Residente responde a Cosculluela lo siguiente. Si yo supiera quiénes escriben las letras, ya lo hubiera felicitado por ser grandes intérpretes del rap. Esta fue la respuesta de Residente Calle 13 hacia Cosculluela, mi gente. Donde aquí él básicamente compara los escritores con los intérpretes. Hay muchos artistas en la industria de la música urbana que ya han soltado el lápiz. Un ejemplo vivo es Daddy Yankee, mi gente, para nadie es un secreto. Daddy Yankee ya no escribe canciones como antes. Daddy Yankee le presentan sin número de canciones y ahí él elige el palo. Esta es la manera fácil del negocio que ha utilizado los artistas urbanos, que no está mal. Aquí Residente lo que está diciendo es que muchos artistas que no escriben se la dan de escritores, engañando a su público, él sabiendo que lo que son es unos intérpretes. Así que vamos a escuchar lo que dice Residente Calle 13 ya para cerrar el tema. El que no escribe no es rapero y etcétera, etcétera. Algunos se molestaron, mucha gente, obviamente la mayoría de los que se molestaron es porque no escriben. Vamos a explicarlo bien fácil, es bien fácil. Un poeta escribe sus letras. Si tú no escribes los poemas, no eres poeta, ¿verdad? Sencillo, un poeta escribe las letras. Hay gente que recita los poemas de otros poetas. Esa gente que recita los poemas de otros poetas no son poetas, son intérpretes de la poesía de un poeta. Lo mismo con el rap, cabrón. Fácil, un rapero escribe las letras.
Los que recitan los raps de gente que escribe rap son intérpretes de rap, pero no son raperos. Pueden ser intérpretes de rap y no hay nada de malo en eso, cabrones. Está bien chévere que sean intérpretes de rap, pero no son raperos. Raperos son los que escriben e interpretan. Bueno, ahí está, déjale tu comentario. Es un debate muy profundo entre raperos, escritores y buenos intérpretes. De igual manera, todos son ganadores, porque ser un buen intérprete también suma. Pero según Residente, ser escritor de tus propias canciones es aún ser mucho más mejor. Es ser un rapero de verdad. Así que nada, hasta aquí será nuestro video de hoy. Recordándote suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita, mantente pendiente a las noticias que damos por acá. Dale like, comparte mi contenido. Sígueme en Instagram, Faranduleros Boy. Y nos vemos en otra próxima entrega.